Voy a reanudar la grabación para dar inicio a la clase. Tal como comentaba, creo conocerlos a todos, ¿no? No veo a nadie que desconozca del semestre pasado, ¿ya? Quizá, ¿no? Ismael Márquez, sí, pues también estuvo en el semestre pasado, ¿no? Ahí quizás tengo alguna duda con Don Ismael. Pero los demás, no, recuerdo que estuvimos el semestre pasado, ¿no? Muchos, bueno, siguen ingresando, siguen ingresando. A ver, voy a seguir haciendo el ingreso de compañero, ¿no? Antes de dar inicio. Ya, Josué está ahí, sería el último que está ingresando. Ya, ya muchachos, tal como había comentado, la asignatura no es que sea una continuidad de resistencia de materiales para nada. Es más, es muy diferente, se van a dar cuenta que no tiene ningún parecido ni en la forma de hacer la actividad, ¿ya? Ni en las temáticas que nosotros abordamos en esta asignatura, ¿ya? Partiendo de la metodología de trabajo, es totalmente diferente. Resistencia a materiales era una asignatura un poco más individual, ¿ah? Que obviamente traté de que se pudiesen generar grupos de trabajo cuando les mandaba alguna actividad, pero en sí, en los certámenes, por ejemplo, eran totalmente individuales, ¿ah? Esta asignatura es totalmente diferente, ¿ah? Es totalmente diferente a la asignatura de resistencia a materiales. Es más, quizá hay una buena parte que hay un ejercicio en donde hay que hacer algún cálculo, pero lo otro es todo concepto, ¿ya? Y aplicación de caso, ¿ya? Es más, los certámenes se abordan con esa directriz, se abordan desde el punto de vista de que usted conozca concepto, ¿ya? Y esos conceptos muchas veces aplicarlo en un caso. Nosotros en esta asignatura las primeras temáticas están asociadas a. Alguien quiere ingresar. Ya. Las primeras temáticas están asociadas a lo que es la tribología. La tribología es una ciencia que estudia el desgaste, la fricción y la lubricación. ¿Ya? La tribología, es una ciencia que nos va a ir acompañando, ¿ya? Durante este semestre, asociado a que, nuestros equipos, que están presentes, tanto presente en el área minera, ¿ya? Como en el área metalúrgica, ¿ya? Todos nuestros equipos necesitan generar una instancia de un mantenimiento, ¿ya? Este mantenimiento hace 20 años, ¿ya? Normalmente era solamente mantenimiento restaurativo, correctivo. Ocurría una falla y reparábamos, ¿ya? Hoy en día, las empresas mineras, ¿ya? Las grandes empresas mineras y varias de la mediana minería, mantienen procesos de mantenimiento preventivo, ¿ya? Es más, algunas generan mantenimiento predictivo, ¿ya? Y esa parte del predictivo también la vamos a tratar acá en esta asignatura en unas semanas más, ¿ya? Pero ojo, para que se entienda de que esta asignatura no va a estar asociada ni a la minería ni a la metalurgia, sino que vamos a utilizar el mantenimiento, mantenimiento,
con el fin de mantener los equipos que se utilizan en la minería y los equipos que se utilizan en la metalúrgica, en la metalurgia, en una disponibilidad muy alta. La idea es que la disponibilidad sea alta para que de esta manera los equipos estén funcionando la mayor cantidad del tiempo y en menor capacidad estén detenidos. Un equipo minero detenido significa muchos millones de pesos y en algunos casos muchos millones de dólares. Por lo mismo, el área de mantenimiento tiene que estar siempre enfocado de que el equipo no me vaya a fallar. Y si llega a fallar, tener la capacidad de restaurarlo de inmediato, al menor tiempo posible. Por lo mismo, nosotros en esta asignatura, aquí quiero que de alguna manera se olviden si ustedes son mineros o son metalúrgicos, la idea es que aquí nosotros tratemos el tema como mantenedores. La idea también es que usted comprenda que usted va a estar, una vez que salga titulado, usted va a estar en un área de operación probablemente, trabajando, operando algún equipo, y no significa que usted sea una isla, y que no tenga contacto con otras áreas. Usted va a tener que estar en contacto con el área de seguridad, por ejemplo, de calidad, de recursos humanos, y uno de sus aliados va a ser el área de mantenimiento. No lo va a ver muchas veces como un aliado, porque los viejos de mantenimiento van a decir: oye, necesito el equipo que tú estás utilizando, tráemelo al track shop o deténlo porque le voy a hacer una actividad de mantenimiento preventivo, porque ya cumplió las 200 horas de operación y necesitamos desarrollarle una actividad de mantenimiento, en donde usted probablemente le va a decir: no quiero entregarte el equipo porque estamos casi terminando el mes, y lo que quiero yo es tener el bono por producción. Por ende, si te entrego el equipo, probablemente no voy a alcanzar a lograr esa producción para que de esa manera se me pueda bonificar al final de mes, y usted lo único que quiere es sacarle el máximo provecho a ese equipo, pero el mantenedor te va a decir: ojo, si tú no me lo entregas hoy día, que es 25 de febrero, probablemente el 27 de febrero va a poder fallar, y esa falla va a considerar que la reparación de esta puede llegar a estar unas 12 horas, unas 24 horas detenido. Y esto significa que usted, en vez de haber entregado el equipo para que le hicieran un mantenimiento preventivo de las 200 horas, esto no significa, muchachos, que el equipo va a estar detenido 200 horas. Significa que cada 200 horas de operación, el equipo se tiene que detener, probablemente se va a detener por 3 horas, y en esas 3 horas va a venir el equipo de mantenedores, va a hacer las mantenciones indicadas en un procedimiento, por ejemplo, cambio de filtro, cambio de aceite, limpieza, ajuste, verificación, etcétera, tareas menores, y ahí después de terminadas esas 3 horas, se le va a entregar a usted el equipo. Pero si no se le hace ese mantenimiento, probablemente a las 260 horas, el equipo va a fallar, y va a fallar, por ejemplo, se fracturó un rodamiento. Todos los esquirlas o trozos del rodamiento quedaron en el sistema de refrigeración o de lubricación, Eso significa que voy a tener que hacer un cambio de aceite, voy a tener que estar limpiando el estanque porque quedaron residuos, voy a tener que hacer un cambio del eje porque cuando se fracturó el rodamiento se también dañó el eje. Me está saliendo mucho más costoso y me está llevando mucho más tiempo. Muchas veces, en la minería sobre todo, los costos para un mantenimiento son bajos, son muy bajos en comparación al tiempo de detención. Por lo mismo, si muchas empresas dicen: oye, mira,
No me interesa si me sale 5 millones de pesos esta mantención, pero ténmela en una hora, porque con 10 minutos de operación de ese equipo yo ya recupero esas 5 millones que me va a salir la reparación, ¿eh? Por ende, ellos quieren rapidez, quieren que el equipo usted se lo entregue de inmediato, ¿eh? Y esto es lo que tiene que hacer un mantenimiento, un mantenedor. Ahora, usted como operación, muchas empresas del sector minero están trabajando con un enfoque que se llama el enfoque TPM, ¿eh? Y uno de es una método, el TPM es una filosofía de mantenimiento, ¿eh? Que fue creada en los años 60 por el fundador de Toyota, ¿eh? En donde este personaje genera una serie de pilares que van a ayudar para implementar el TPM, que es mantenimiento productivo total. Y uno de sus pilares se llama el mantenimiento autónomo, que indica que el operador del equipo es el primero en hacer actividades de mantenimiento básicas, como por ejemplo, reconocer cuando el equipo está con una falla, hacer actividades de limpieza, hacer actividades de lubricación. Muy importante la actividad de lubricación que debe generar un operador, ¿ya? Ojo, no en todas las plantas, ¿ya? No en todas las empresas el operador se va a hacer cargo de eso, el operador se va a subir y se va a bajar. Pero en muchas otras plantas, que a lo mejor va a tener la oportunidad usted de dar inicio en esas plantas, el operador tiene que hacer todas, ¿ya? Entonces aquí, en esta asignatura, también vamos a abordar esa temática, ¿ya? Esta asignatura, ¿ya? Son 2 horas de teoría, que son los días miércoles, ¿eh? Son los días miércoles desde las 15:50 a las 17 horas. Como el horario es nuevo, estoy aquí con mi hojita, con mi horario, para detallar ahí estos horarios, ¿ya? Y tiene 1 hora de actividades prácticas, obviamente por el tema de las condiciones de la pandemia, ¿ya? Estas actividades prácticas la vamos a estar desarrollando no en talleres, pero sí voy a mostrarles muchas cosas que se hacen en la práctica y vamos a estar trabajando. Sería ilógico estar 1 hora pedagógica, ¿ya? Reunirnos en hacerlos pasar solamente, ya tendría este problema de que estoy cerrando la asignatura. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a reunir los días lunes durante 3 horas, ¿no? Pero no todas las semanas, ¿no? Semana por medio, ¿no? Semana por medio nos vamos a estar reuniendo, en donde vamos a, en la primera semana, voy a explicar una temática, que por ejemplo vamos a dar inicio con la temática de análisis causa-raíz, que conlleva a un análisis para determinar cuál es la causa-origen de alguna falla. Hay muchas técnicas. Los que han tenido la asignatura de prevención de riesgo probablemente utilizaron en algún momento este diagrama causa-efecto, Ichikawa también nombrado, ¿no? O la espina de pescado. Aquí vamos a ver esa y otras más, muchas más, que están asociadas al área de mantenimiento. Cuando ocurre un evento, una falla, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de qué pudo haber ocurrido para que se originara esa falla. Entonces nosotros no solamente nos vamos a preocupar de ir a reparar una falla, sino que la vamos a reparar, pero además también vamos a analizar qué fue lo que pasó que ocurriera esa falla, ¿para qué? Para ir al origen, y ese origen darle una actividad correctiva para que no se vuelva a repetir. No significa que esta falla, por ejemplo, se fracturó un rodamiento, no significa que esta falla no se vuelva a dar, pero por lo menos no se va a volver a dar por la misma causa. Por ejemplo, falló porque se sobrecargó el equipo. Entonces vamos a tomar todas las instrucciones, vamos a generar un procedimiento para que el operador no sobrecargue el equipo, vamos a poner alarmas de carga, etcétera, pero en 3 semanas más puede que vuelva a fallar ese rodamiento, pero ahora no va a haber fallado por el tema de sobreesfuerzo, porque ya aplacamos eso. Ahora se podría fallar por otro tema, por ejemplo, por exceso de lubricación. Entonces ahí vamos a decir, ah, vamos a tener que volver a generar ahora otro procedimiento para mejorar esa parte de lubricación, ¿no?
Entonces, ahí vamos a tener muchas actividades que vamos a ir desarrollando, ¿no? Para dar respuesta a los análisis causa-raíz. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy asociado a la programación, porque este primer día que nos estamos reuniendo, ¿no? Después de varias semanas sin haber tenido clase en conjunto, ¿no? Está enfocado en explicarle lo que vamos a ver en la asignatura y cuándo vamos a ver cada uno de esos puntos. Entonces, en unos minutos más yo les voy a presentar un Excel, todo detallado, la calendarización, etcétera, ¿no? Insisto, yo creo que todos me recuerdan, algunos no tendrán buenos recuerdos de mí por esa asignatura tan densa que era resistencia a materiales, ¿ya? Pero lo bueno es que esta asignatura es totalmente diferente y en resistencia a materiales, después de todo el susto, no hubo una alta tasa de reprobación, ¿ya? Hubieron varios, ¿ya? Hubo una alta tasa de aprobación, ¿no? Como yo, obvio, aquí voy a mantener la misma estructura de cómo hacer yo las clases. Yo, para mí, que ustedes salgan aprendiendo de acá, ¿ya? Y la nota no siempre refleja eso, entonces muchas veces la nota está bajo una amenaza de tensión, de que están nerviosos en un certamen. Por ende, aquí van a ver cómo está estructurado las notas, ¿ya? En sus ponderaciones. Se van a dar cuenta que si se ponen nerviosos las pruebas, van a tener muchos trabajos, que eso le va a subir las notas para poder aprobar esta asignatura, ¿ya? La idea es que si usted se da cuenta que ya tiene aprobada la asignatura a mitad de semestre, siga viniendo a clase, porque igual son temas que, de verdad, aunque usted todavía lo vea lejano, porque piensa que los mantenedores están alejados, ¿no? Son temáticas súper potentes para el desarrollo integral de usted como profesional del área de minería y metalurgia, ¿ya? Insisto, la minería y metalurgia no podría avanzar sin el área de mantenimiento, ¿ya? Hay un estudio que hizo una revista norteamericana que se indicaba los sectores industriales cuánto gastaban en mantenimiento con respecto a lo que producían, ¿ya? Del total de sus costos específicamente. Y hablaban como que la empresa metalmecánica estaban entre un 5 o un 7%, ¿ya? Las forestales entre un 10 a un 15%, la siderúrgica entre un 10 y un 8%, y la minería entre un 40 a un 55%, ¿ya? El área de mantenimiento cada vez se ha hecho más fuerte y la empresa hoy en día trabaja con una gestión de mantenimiento que lo suman a todo el sistema integrado de gestión, ¿ya? A la seguridad, a la calidad, al medio ambiente, y también involucran el quehacer de los mantenedores, el quehacer de la operación, y hoy en día se trabaja como una red en conjunto, como un sistema integrado, ¿ya? Para repetir, probablemente, si es que no se recuerdan, yo soy ingeniero civil mecánico, ¿ya? No tengo nada que ver con minería ni metalurgia, ¿ya? Aunque sí conozco mucho estos temas porque he tenido la oportunidad de estar en algunas faenas mineras. Cuando ingresé a la universidad, los primeros 3 años, yo estaba trabajando en un proyecto en la empresa Komatsu, ¿ya? Y en donde desarrollaba un trabajo 7x7. Yo iba 7 días a Pelambre y después me tocó ir a Andina, ¿ya? Y en estos 7x7 que estuve allá, estaba los 7 días en el cerro, los otros 7 días de descanso tenía que hacer clases, al otros 7 días tenía que volver al cerro. Me sirvió de mucho para aprender, para tener información, para tener contacto, para conocer el rubro de los equipos mineros, más que propiamente tal, la explotación y las plantas, conocer los equipos que están presentes en todo esto, en los procesos mineros, ¿ya? Y además tengo un magíster en gestión de activo y mantenimiento, ¿ya? Esta asignatura, ¿ya? Está hecha con una finalidad de que usted tenga un
conocimiento de qué hacer cuando ocurre una falla, por ejemplo, qué análisis tendrían que hacer, qué ensayos, por ejemplo, un ensayo destructivo, un ensayo no destructivo, tanto para prevenir una falla como para saber qué ocurrió con esa falla, ¿no? Muchas veces ocurre una falla y tengo que hacer un análisis de esa falla. Por ejemplo, ver mediante el tamaño del grano del material que quedó para ver si hubo un problema de fabricación, ¿no? También para prevenir puedo usar los END, ¿no? Los ensayos no destructivos, ¿no? Que son ensayos, por ejemplo, las tintas penetrantes, ¿no? Tintas penetrantes. Esta actividad de tintas penetrantes la hacíamos en la U, ¿no? Ahora se las voy a explicar, la vamos a ver. Y si al final de semestre estamos en un proceso de volver a la normalidad, idealmente nos podríamos reunir para hacer alguna de estas actividades en el taller, ¿no? Las tintas penetrantes se utilizan para detectar fisuras externas en materiales metálicos, ¿ya? A simple vista yo no la logro ver, ¿ya? Entonces se utiliza un desengrasador para limpiar la pieza, las tintas y después un revelador. Y dejamos secar y con el tiempo van a empezar, al tiempo 10 minutos, van a empezar a aparecer las grietas con unos colores intensos, rojos o violetas, si estoy utilizando la luz ultravioleta, que también hacemos esa actividad con la luz ultravioleta, ¿ya? También yo en su momento cuando desarrollamos esta asignatura, yo la desarrollaba con un colega, con el profesor Andrés, ¿eh? Yo lo llevaba a los talleres de automotriz, ¿eh? Y vamos a buscar elementos de los camiones que tenemos allá atrás en la sede, esos camiones que tenemos, probablemente usted no sé si lo alcanzaron a conocer, sí, usted lo debería haber alcanzado a conocer, donde estaban las canchas hacia atrás, habían unos equipos de alto tonelaje, o sea, sí, de alto tonelaje, pero de bajo perfil, ¿eh? Un damper teníamos ahí, entre otras cosas, ¿eh? Por lo mismo, a continuación, yo les presento, ¿eh? Este típico, yo creo que aquí está más de decir que traten de mantener un tema de cordialidad, de respeto para todo, ¿eh? El otro día, lamentablemente, en una clase inicial de bienvenida de los primeros años, un alumno que ingresaba se puso a hacer cosas a un profesor ahí y fue muy vulgar, ¿no? Ustedes como están saliendo, ya ni es válido decirle, pero no es malo recordarle, ¿no? Ustedes ya tienen más experiencia en esto y saben comportarse, pero siempre es bueno mantener ahí, ojo que las fotos que van a utilizar en su icono ahí, tratar de que sea una fotografía formal, ¿eh? Tampoco que salgan de gala ni de corbata, pero una foto que no falte el respeto a nadie, ¿eh? Eso específicamente, ¿eh? ¿Qué esperamos en esta asignatura? Y por lo mismo en la descripción de la asignatura, es que ustedes tengan la capacidad de diagnosticar alguna falla, que tengan la capacidad de analizar una falla, ¿eh? Y sobre todo la capacidad de poder controlar una falla. ¿Cómo puedo controlar una falla? ¿Ya? Con indicadores. ¿Con indicadores de qué? Indicadores de mantenimiento, por ejemplo, ¿ya? Con indicadores de alguna vibración, ¿ya? Con algún umbral de temperatura, ¿ya? Si yo genero una pauta de mantenimiento, yo podría generar un procedimiento para que un viejito vaya a medir la temperatura y que cuando alcance cierta temperatura, de inmediato se tenga que detener el equipo porque significa que el equipo puede fallar y esa falla me va a considerar mayor gasto, ¿no? Miren, siempre tienen que considerar que van a existir un mantenimiento correcto y un mantenimiento preventivo. Del mantenimiento preventivo y correctivo salen diferentes nombres, ¿ya? Sintomático, predictivo, bla, bla, muchos más,
de diseño, pero estos son los grandes estrategias, estrategias de mantenimiento. Correctivo y preventivo. Preventivo, su nombre lo dice, es prevenir una falla. Correctivo es corregir una falla. O sea, ocurrió la falla, yo la corrijo. Normalmente, las actividades preventivas son más costosas. Desarrollarla, pero el beneficio económicamente es mucho mayor, porque no es lo mismo que el equipo me falle sin saber, y por lo mismo si tengo que ir a corregir, primero me voy a demorar en saber qué fue lo que ocurrió, diagnosticar esa falla, ir con instrumentos para, o herramientas para reparar esa falla, ponerlo nuevamente en marcha. Entonces ese tiempo que el equipo va a estar detenido, tal como le dije delante, me va a generar gasto, y alto gasto. El preventivo, voy a tener que detener el equipo cada 100 horas, cada 200 horas, cada 250 horas, dependiendo cada uno de los equipos. No todos son iguales, ¿ya? Pero sí lo tengo que detener, por ende igual tengo un impacto en la producción, pero lo bueno es que lo puedo detener por 3 horas, y no como hubiese sido un correctivo, que lo voy a tener que detener por 10 horas, porque me va a llevar más tiempo reparar. Pero muchas veces, un equipo que es más robusto, a lo mejor no tiene la necesidad de que cuando falle, se demore tanto la reparación. Es más, vamos a tener elementos y componentes en stand-by, en bodega, para que cuando ocurra una falla, en vez de estar solucionando y arreglando eso, vengo, lo cambio por un componente nuevo, y el otro lo boto o lo arreglo, pero en otro momento. Por mientras, mi equipo va a estar de inmediato en funcionamiento. O sea, esa reparación me demoré media hora. Entonces, es probable que para muchas empresas el mantenimiento correctivo sea la mejor opción económicamente. Ahora, puedo también considerar que cuando ocurre esa falla me puede afectar la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Y ahí yo diría, entonces también hay que valorizar eso, y a lo mejor el preventivo en este caso es mejor. Pero eso es, las empresas siempre están analizando cuál es mejor que otra. Todas las metodologías que voy a hablar, es la idea que sean metodologías que se están usando en la minería, sobre todo, por ejemplo, los análisis de modo de fallo, cuando les presente un Pareto, por ejemplo, usted, profesor, ¿de dónde lo sacó? Es Pareto. Pareto es un diagrama que me ayuda a priorizar, para decir qué componente o qué tipo de fallas son las más repetitivas, o qué componente es el que más falla, y por lo mismo me preocupo de eso más que el otro que me está generando poquita falla, ¿no? Porque recuerda también que en una empresa el dinero siempre está ahí analizándose para no gastar por gastar. La unidad temática, para este caso, algunas de estas las vamos a estar viendo en cátedra y otras las vamos a estar viendo en el práctico. Por ejemplo, los mecanismos de desgaste, esto lo vamos a ver en cátedra. Las herramientas de uso, en el práctico. Hay una actividad que un día vamos a hacer, que se llama uso de herramientas, ¿ya? Y vamos a tener que generar una codificación de esa herramienta, vamos a generar especies como de orden para saber cómo debería estar la logística dentro de un taller, para que el tiempo de entrega de un repuesto, de entrega de una herramienta, sea el menor, ¿ya? El menor tiempo, porque cualquier ahorro de tiempo estamos generando más utilidades a la empresa. Definiciones de falla y modo de fallo. Esto va a estar asociado a la cátedra. Soldadura, a la cátedra. La soldadura siempre va a estar acompañado para las actividades de reparación, ¿ya? Muy utilizado en la minería, ¿ya? No solamente de revestimiento para las tolvas, sino que como son equipos tan grandes, tan robustos, normalmente se fracturan y hay que aplicar soldadura, y después hay que analizar si esa soldadura quedó bien o no. Y se hace mediante hasta radiografía, aunque no lo crean. Se le hace radiografía a la soldadura para ver si el trabajo quedó bien o mal hecho, ¿no? Introducción al mantenimiento, vamos a ver algunas estrategias de mantenimiento, esto tal como se los comenté ahora, vamos a ver la parte cátedra.
análisis causa raíz, esto en el práctico, e indicadores de mantenimiento. Esta última parte es para que cuando los mantenedores se acerquen a usted y le digan, no, este equipo tiene una baja confiabilidad, usted entienda qué significa una baja confiabilidad, ¿no? Cuando los mantenedores se le acerquen y digan, no, la disponibilidad de este equipo fue un 88%, así que me gané el bono, usted entienda ahí por qué estos viejitos de mantenimiento te exigen tanto el equipo para hacerle su mantenimiento, ¿no? O el porcentaje de backlog, también, todos esos indicadores lo vamos a ver acá, para que cuando usted vaya al mercado a trabajar, no le estén hablando en chino, y comprenda que usted no es una isla, sino que trabaja en conjunto con otras unidades. Las evaluaciones son dos certámenes, uno de un 20%, otro de un 25%, ahí están las fechas, pero después vamos a ir al calendario para dejarlo más claro, ¿ya? Por mientras, más que nada, recuerden los porcentajes. Esta PPT ya está en el sistema, así que ahí lo va a poder ver. El trabajo grupal, 15%, y los informes y presentaciones, 20 y 20. Entonces, cada laboratorio va a tener un informe, ¿no? Cada laboratorio va a tener un informe y una presentación, ¿no? Esa presentación la puede hacer uno o dos integrantes, ¿ya? No he tomado, ustedes me conocen, la decisión de decir, oye, no, estos son cuatro alumnos nomás por grupo, ¿no? Yo estoy pensando en que los grupos pueden ser de cinco o de cuatro, ¿ya? Máximo cinco, pero también se puede dar de que un grupo me diga, profe, tengo un problema con un alumno, con un compañero que quedó solo y me gustaría sumarlo acá. Ya sumamos un sexto, pero mientras que me lo vayan informando a tiempo, ¿ya? Por mí no tengo ningún problema, ¿ya? A continuación estoy buscando el Excel para compartirle el Excel, ¿ya? Aquí está, y ahí vamos a ver el calendario de actividades. ¿Ah? Aquí está el calendario de actividades, tal como dice acá. Ah, aquí están los meses. Estamos en abril, aquí en 7. ¿Ah? Acá mayo, junio. La clase, ¿no? La clase número tanto. La fecha de esa clase. ¿Ah? Y la actividad que vamos a hacer en esa clase. El día de hoy nos reunimos para la planificación y la programación de la asignatura. ¿Ah? Que ya estamos casi en un 80% de esta actividad lista, ¿ya? Porque ya le hice entender cómo se va a planificar, y ahora le estoy mostrando la programación, cuándo vamos a desarrollar cada una de estas. Por ejemplo, el primer certamen, ¿ya?, que es el 2 de junio, ¿ya?, va a contar con mecanismo de desgaste, abrasión, corrosión, ¿ya?, fricción, lubricación. Esas son las grandes temáticas que vamos a ver en el primer certamen. En el segundo certamen ya vamos a ver la definición de falla, análisis de falla, estrategia, y espero llegar a soldadura, pero no, tampoco quiero avanzar y avanzar sin aclarar dudas. La idea es que acá, a medida que estemos avanzando en las clases, si alguien tiene una duda me la haga saber, la poder responder. Si alguien tiene un comentario de que un tío tanto, un papá, una mamá, una tía trabajó en la minería y le explicaba que esto se hacía de esta manera, explicar por qué se hacía y tratar de tener toda esa retroalimentación por parte de ustedes, ¿ya? Y el segundo certamen sería el 4 de agosto. Y referente a los trabajos prácticos, nosotros nos vamos a reunir el 12 de abril, o sea, el próximo lunes, y vamos a hacer el primer trabajo asociado a las herramientas de análisis. Van a pasar 2 semanas y al otro lunes ustedes van a defender ese trabajo, estilo trabajo de título, ¿ya? Ustedes me entregan un informe y les voy a decir cuándo me tienen que entregar el informe. La idea es que me entreguen el informe, posiblemente les voy a dar ese mismo día que van a defender, pero la idea es que me lo entreguen unos días antes para poder hacerle yo las reparaciones y que no vuelvan a ocurrir, a cometer los mismos errores en la defensa, ¿ya? Entonces va a haber una clase,
Va a haber una clase en donde yo voy a explicar algún concepto, alguna técnica, alguna metodología, ¿ya? Van a pasar 2 semanas, ustedes van a hacer la defensa, después van a pasar 2 semanas, nos vamos a volver a reunir, ahí voy a ver, por ejemplo, los cinco por qué y el PROA, pues usted va a hacer una actividad con esa, ¿ya? Que me la va a presentar en 2 semanas más, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les voy a subir unos manuales de unos equipos, ¿ya? Mineros y metalúrgicos, pudiendo ser el grupo A, ¿ya? Está, va a estar conformado por señorita Javiera, don José y don Nicolás, ¿ya? Y ellos les tocó el tambor de aglomerado, ¿ya? Entonces, les voy a entregar el manual de un tambor de aglomerado, los planos, y les voy a decir, mira, ustedes tienen que ponerse en el caso de que uno de estos componentes haya fallado, ¿ya? Y ahí ustedes empiezan a generar una lluvia de ideas, un ichikawa para buscar la causa raíz de esa falla, ¿ya? Y después, en la otra parte, vamos a tratar de, el 10 de mayo, vamos a usar otras técnicas, pero esas técnicas están más enfocadas al uso del análisis de falla. O sea, mira, finalmente descubrimos que esto había sido por esto, por esta razón, ¿ya? Entonces, a partir de eso, después vamos a tener el uso de herramientas con la categorización y codificación de herramientas. Y el último trabajo son las estrategias de mantenimiento. Entonces, ahí están las fechas de certámenes, de reuniones, ¿ya? De laboratorio. Este calendario es lo único que no he subido hasta el momento en el aula, ¿ya? Entonces, voy a subir de inmediato, ¿ya? Este calendario, para que usted lo pueda tener, ¿ya? Me imagino que todos tienen acceso, ¿ya? Al aula, ¿ya? Aquí voy a subir entonces bueno, aquí primero voy a. Este no tiene para qué tenerlo usted, o sea, ustedes no están en mecánica. Deje eliminar este. Y este es mi horario, no tienen para qué saber mi horario. Ahí. Entonces ahora lo voy a guardar y se los dejo en el aula para que usted lo pueda bajar y tener en caso de. Entonces, si usted se va al aula, ya puede encontrar, por ejemplo, la clase cero, la que estamos viendo hoy día. Le comparto de inmediato aquello. Ahí está la clase cero. Eso está en información general, en la asignatura ahí de falla. Se va ahí donde dice planificación de la asignatura, ¿no? Y en planificación de la asignatura está la clase cero y ahora el horario, ¿ya? Y aquí en mecanismo de desgaste, ¿ya? Usted ya va a poder encontrar ahí donde dice presentaciones, la PPT, ¿ya? Que nos va a acompañar prácticamente. Esta es la PPT del primer semestre, son como 90 diapositivas, ¿ya? Que nos va a acompañar durante el semestre. 90 diapositivas con figuras, con equipo, no es escrito, ¿eh? O sea, hay escrito, pero no es todo escrito, ¿eh? Si lo revisa, hay fotografía, hay fotografía de algún equipo en donde yo le explico, mire, en este equipo este usa un sistema de lubricación automática, este un sistema de lubricación manual, cómo se puede apreciar eso, y eso se lo voy a llevar a un caso para el día del certamen, ¿eh? Eso en definitiva con la primera clase que estaba asociado a la programación y planificación de la asignatura, ¿ya? Como les comenté, esta primera clase era para tratar de alinear todo lo que vamos a ver durante el semestre, ¿ya? Para que
Si hay alguna duda, me imagino que todos pueden ingresar al aula, ¿ya? Así que si hay alguien que tenga problema en el aula, me avisa, me manda un correo y tratado de generar esa ayuda. Y eso principalmente. Así que si hay alguna duda, si no, nos vemos el lunes, ¿ya? Y ustedes el lunes es a las 16:25. ¿Ya? O sea, a las 4:25 nos reunimos ese día lunes. Y como siempre, la...